pedir una pizza en la Nacional número 2. Llevo tu correa para la cámara, que es esta, y llevo otra más y algo más. He dicho, venga, me llevo otra. Ah, el suelo aislante, que aquí cabemos los tres. Ay, ¿sabes qué he traído esta vez? Me he traído una camiseta que voy a tirar, dos pares de calcetines que voy a tirar, pues tenía unos agujeros, y unos calcetines que voy a tirar. Así que todo lo que vaya utilizando, voy a quedar para el último día con una cosa de cada. Voy a tomar por culo. Esa ahí, eso queda criminal. Verá. El formato 3.14 en vez del widescreen, el 19, porque grabar graba igual a 19, pero no sé qué pasa, tío. Vamos a probar así. Bueno, Arronche, oficialmente de vacaciones y en ruta. Para la cena. Usamos un plato combinado o algo, así que tenemos. Pues sí. Tienes también comida y tal. Un plato combinado. Plato combinado. Me pongo así para alguna piedra de emoción. Hasta guapo, ¿eh? He grabado, lo he grabado desde atrás y le he grabado primer plano a él. Puente de hierro. Eso, ¿qué separaba? Las pinchas se calientan. Esta es la que se calienta, no está nada, está normal. Lo que te escucho es el más. No, lo que pasa es que lo voy poniendo a la sombra, son dependiendo, pues lo voy moviendo un poco más, pero fuera de. Pasado de verano a invierno, de un calor de tres pares de cojones a un frío de las cavernas de la gruta. Está grabando eso. Está grabando eso. Cógela si quieres. ¿Qué? Hello, my friend. Hello, my friend.
estamos en las nubes, porque mira. Mira la bruma, las nubes. Sí, 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 las nubes están aquí. ¡Guau, qué guapo, tío! ¿Se ve bien o qué? Estamos en las nubes, seguro. Yo lo veo como muy lejos. ¿Cuántos kilómetros dice que quedan? Lo veo como muy lejos, pero no sé. ¿Cuántos kilómetros has dicho que quedan? 40 kilómetros. ¡What the fuck! Esto se ha apagado, tío. Bueno, ahora se ha apagado otra vez. ¿Se apaga grabando? No. La tarjeta, hermano. No, pues sí. La tarjeta. Es clase 10, seguro. Es que a mí se me apaga con la clase, si sí. No es clase 10, sí. Me da a mí que es la tarjeta, ¿eh? Bueno, yo tengo clase 10 de todas maneras ahí. Y yo tengo, la miramos. Yo traigo otra. ¿Está encendido algo? No, ¿no? ¿Está grabando? ¿Cómo está grabando si no veo nada? Ah, pero... ¿A qué es que está grabando, tío? ¿A qué es que se no apaga? ¿No ves el cacharro blanco y el...? ¿No lo ves ahí lo rojo sí, ahí? Sí, tiene que pasar, se deja de ver, pero sí. Claro, para que no gaste batería, supongo. Yo soy la Virgen del Rocío. El Capitán Angustia ha llegado. ¡Ajá! Un sitio para dormir donde el viento no te deje dormir, porque aquí hace un aire. Perro callejero. Hola, ¿necesito un tutorial de Instagram? Sí. Todo lo que te etiqueten está aquí. Un niño con gafas. Y tú, una vez que etiquetas, pues coño, los indios tenían gafas, una de las cosas que hicieron esto es darles gafas para decir, mira, te mejoramos la vida. Mentiroso. Estamos. ¿Qué? Estamos a 5 kilómetros de Nazaret. Dormido en un parking de ganabaras y cumbalos, baracanas y cumbalos. Las baracanas y los cumbalos se fabricaron en Portugal en 1880. ¡Woo! Son lugares de dormir para moteros nómadas que tengan un poco de pluma ibérica. Vale, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos y dónde vamos? Estamos en Nazaret. Vamos. Hemos sobrevivido la primera noche y hoy vamos a... Hacia rutas. Oporto. Nubes. Hacia rutas. Nubes. Hacia rutas nubes. Porque ayer estuvimos en las nubes. Han dicho que de aquí, de esta parte de aquí, es muy conocido el pájaro ligón. El pájaro ligón. Que yuhu. Tiene un sonido característico que hace yuhu, 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 yuhu. We'll be right back.
y has visto la mierda, ¿eh? ¿Has visto las calabazas? Sí, pero calabazas por todos lados, pero. Sí, pero has visto lo grande que era. Colgando. Ya, los kiwis colgando, pues, sin nada. ¿Y no preguntamos en el bar ese? Vamos a dar la vuelta en la ruta. Vale. Y después básicamente tengo aquí y pensamos y porque no está cerca mañana por la mañana salimos aquí hacemos la primera y pasamos el día en el parque sí sí o sea básicamente vosotros en vez de vivir aquí que no tiene nada para ver bom podem usar este parque todo mas assim informem-se que o parque é muito grande e que assim se tiver bom tempo não há problema nenhum mas assim Francesinha. Oh, Francesinha. En el Pino Bay. Pau con pau, comida de tonto. Pau con pau. Pau con pau. La gata de la hola chicos, soy. Esta nos tenemos que ver si también aquí hay pájaros ligones. Este. Del... Estamos en, la verdad que no lo sé bien, pero bueno, estamos más o menos a las afueras de Oporto, en el sur de Oporto, a unos 30 kilómetros, en una bahía construida por antiguos portugueses, y vaya cochino. Hemos, ayer anoche cenamos una francesita, hemos ido a ver un local de motito, y ahora nos vamos a la sierra, ¿cómo era? Peleda. Bueno, vamos a la Sierra del Norte, que colinda con Galicia. Lobos, ciervos, zorros, buitres, águilas imperiales, liebres. Para zorro, él. Soy el zorro del desierto. Toma ya, ¿qué tal el tiempo? ¿Lo lleváis bien? Sí, no, 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 el tiempo, escucha, mangas cortas, vamos, con la camiseta más corta puesta. Por la tarde un poquito refresca, pero bueno, por la mañana, bueno, ya estamos en mangas cortas, tío, en la moto y todo. Yo con la tuya me atrevo porque la tuya entre los tres y la subimos. Pero esta como segunda. ¿Pero con la mía? Yo bajaba. Anda primero, ya anda primero con los pies. Oye, veo cómo los pies puedo andar.
cosa, ¿eh? Hay un incendio en Castro Blanco. Os voy a contar una cosa, aquí hemos llegado como héroe. Aquí hemos llegado como héroe. Madre mía, Godi, lo que te estás perdiendo. Si deja el móvil. Ay, a ver, vamos a intentar explicarlo. Estamos de ruta para llegar al principio de la ruta. Y mañana, mañana tenemos que hacer un paso de ruta para llegar al kilómetro cero de la ruta. De la ruta. Y ahora mismo, en este instante, ya tenemos. Estamos ahí. Hecho los mismos kilómetros
que va a durar, que va y que va a tener la ruta. La ruta. O sea, llevamos de ruta los mismos kilómetros que la ruta. Y lo peor es que cuando terminemos la ruta, hay que hacer una ruta de vuelta. Tendremos que hacer la ruta de vuelta a casa. Vivimos en una ruta cíclica, infinita. Ruta cíclica. Hemos visto todos estos animales. Pero en la mitad de la carretera, ¿eh? O sea, uno tras otro. Un perro acostado, una vaca con cuerno. Estamos lejos, ¿verdad? Estamos lejos de cojones. O sea, estamos por lo menos como al principio de la ruta. No, antes. Antes. Porque hay que hacer todo. Mira, estamos. A ver, lo voy a explicar. Estamos por aquí. Y tenemos que ir para allá y desaparecer. La ruta. Más, o sea, así. Y allá aquí empieza la ruta. Hacia nube ruta. Que ha llegado el Cherokee. Cuidado. Se ha acabado. A very important thing. A very, very, very important thing. ¿El equipaje? No. A eso se cambia. What's your name? Ruth. Mario. Juan. Cherokee. What's your name? Joao Cherokee. Joao. Juan. 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 Sí. Nickname, AKA, is Cherokee. Ruth. Juan. Mario. Mario. David. 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 It's Israel. David. Yes. David. 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 Uno. Toma ya, toma. Venga, esto es Chávez. Sigue. Izquierda, tú eso es. Tuerce un poco izquierda. Endereza, derecha un poco. Derecha un poco más. Endereza. Izquierda un poco. Endereza. Endereza un poco. Vale, sácate el pito. Vale, resulta que. Resulta que estamos en Chávez. Y Chávez sí es el principio de la ruta. Pero de la ruta de hoy. No tienes nada que explicar. Hombre, básicamente estamos esperando a que la oficina de turismo abra para pedir nuestros certificados oficiales para hacer la Ruta Nacional 2. Y en cosa de 2, 3, 4 horas nos reuniremos con nuestros compañeros Godi y Samu en el pueblo de Viseu, donde hay una taberna motera. Nos recibirán como héroes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, pues toca ir a por el pasaporte para hacer la ruta. La ruta 66 portuguesa, de Chávez a Hugo. O sea, de Hugo a Chávez. No, que le hace falta una siesta. ¿Un apellido? Sí. Delgado.
del G. Gado. Gado. Real. Ah, bueno. España. Sí. ¿Badajoz? Sí. Usted va siguiendo el cero, que sabes. Sí. Uh-huh. Y, después abajo va encontrando las cositas donde, vale, donde hacerlo. Sí. Uh-huh. ¿Vienen más compañeros vuestros? Sí, vienen dos. Pero no llegan a tiempo. No llegan a tiempo y lo recogemos un poquito más para abajo. No te mandamos más a los sitios, tío. Atiende. Estos son los primeros metros de la mítica Nacional 2 de Chávez a Faro. No, español. Ah, español. Cremeños. Ah, vale. Yo también tengo una moto. Una Yamaha. Una Yamaha. Una Yamaha. Pero justo. Una Virago. Ah, Yamaha. Virago. 1100 o 535. Sí, 2.5. 2.5, sí, dos y buena. Sí. ¿Cuál? Ahí va a ir. Y tengo una. Una Vespa, una Vespa italiana de 1961. Primavera, puede ser Vespa Primavera. Ya tiene 57 años, va a hacer 57 años. Yo voy a llevar yo aquí, yo voy a entrar en el motoclub porque yo llevo años en el motoclub, llevo muchos años aquí en el motoclub, que me cago en el pie, que te cago en que me mato. Día 1 de la ruta Nacional 2 y como veis se nos ha hecho de noche. La luna está ahí. Vale que hay luna llena, ¿eh? Y ya se sabe que en las noches cuando la luna como plata se eleva y la selva ilumina y también la pradera, viejos lobos de la tribu cantan al viejo espíritu. Al espíritu del fuego. Hola. Aquí tenemos. Mira, Godi. ¿Qué dice Godi? Godi que nos está esperando en Viseu con el radiador picado. Bueno, Samu, no, Samu. Eso dice. Le he dicho que tenemos herramientas de sobra. Pero pocas ganas. Pero es que no hay herramientas para el radiador picado. No. Perdón, bro. ¿Yo qué?
A lo mejor la policía o algo, está asustado. Dios, ¿dónde coño? No sé, pero vamos. Somos unos putos macarras, la verdad. Mira que de gente. Yo qué. La persona es motero, pero haciendo la N2. Tenemos un pasaporte especial, no lo olvides. Teniendo el pasaporte. Que sí, por lo visto, vamos a ver. Aquí es, mira, este suelo me suena. Hostia puta, pero ¿qué es esto, tío? Tócanos, toca un poco. Tío, lo estoy grabando todo por si acaso. A ver. Es ahí a 5 metros. Pues el mapa dice que es ahí, ¿no? Una P. Seguro. Estará mal marcado ellos si están, tío. A ver. ¿Dónde está, tío, el bar, tío? Sí. A la izquierda, tío. Hemos estado bien a la izquierda, tío. Allí está Samu. Hostia, nos está diciendo ya que. ¡Samu, hermanito! ¡Madre! No veas la odisea, compadre. ¿Qué tal el viaje? Pues mira, bien, hasta aquí que le he cabreado más que un mono. ¿Por qué? Porque el GPS le ha empezado ahí mal. A mí también me ha fallado aquí. ¿No te has dicho que te metieras por una? Claro, pues si lo he escuchado y se lo he dicho a Mario, que le ha hecho una Mario. Pues yo la que reconozco es eso, ¿no? Le ha hecho una Mario. Y me dice que está en pie, ¿no? Shut that door, buckle up. We're going coasting. We're gonna feel the breeze in our hair. We're gonna go real fast and pretend to smell the sea. We're gonna raise our hands. We will see the sky. Estamos en la mitad del bosque, acabamos de llegar por un camino, ¿eh? Pero un camino que ha terminado. Mira, apunta para llamar. Espérate. O sea, ¿puedes alumbrar tú con la luz roja? Aquí. ¿Que termina aquí? O sea, ¿qué anima? Verde. ¿Pero tú que tienes ahí una discoteca? Sí, tío, ¿qué pasa? Sí, pero alumbra el campamento. Ahí está el campamento base. Ahí dormimos. Detrás de la mierda que está ahí que se verá muy bien. Pero está la luna. Me compro una dina. Y me quedo mirando y digo, cuando la vea me lo creo. Y este, chacho, tío, digo, a mí ya me contó 3 veces. Este está los huevos. A mí es verdad, me ha dicho que está. Me ha cambiado la cara. ¿Qué me ha dicho eso? Hostia puta. Aquí, nos vamos a hacer un selfie. Ya, espérate. ¿Sabes que no lo hemos puesto? Que no lo hemos puesto. El campamento, levantando el campamento base.
atiende la que tenemos aquí montada. No, no, ya va, me cago un tío, 10. Total, la claca que se ha traído el tío. Mira cómo me has puesto. Yeah.
¿por qué va torcida? ¿Por qué es así o cómo? No, porque me he puesto torcida. Ah, es que se lo digo a Ego, dice, no es así. ¿Cómo vas así? Sí, 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 sí. Local. Sí. Obrigado. Qué harta de moto. Qué harta moto. Finalmente, y tras una oleada de falsos sacrificios, hemos llegado como héroes. Nada es permanente. O sea, hay cosas, verdad, que hay proyectos que tú te puedes morir y han sido un éxito. Pero a lo mejor lo hereda a tu hijo y se lo carga, ¿sabes? Nada es posible. Que en verdad está bien que durara 4 años. No tenía que durar más. Porque eso es un trabajo que a ti te hubiera quitado Invernés, a ti te hubiera quitado las piscinas y a mí me hubiera quitado mis casas de Brady. Es imposible hacer eso y aparte todo lo que hacemos. Y así son los días aquí, las mañanas en la ruta. Ten cuidado, apunta arriba que se le ha chorra por abajo, ¿sabes? Bueno, agradezco que esté roto el móvil. Ahí le tienes, le quitas la cazadora y claro, se queda un equipaje reducido. Un chispeíno nada más. Tú se pasa a la montaña, tú sabes un chispeíno nada más. Se pasa a la montaña, sabes, tú sabes, ¿no? Un chispeíno. No te has puesto el traje de lluvia, ¿no? No. Está para eso, Ramón. Para eso está, claro que sí. Yo también, Ramón. Yo también, claro que sí. No es un traje de lluvia, es un traje de chispeo.
yesterday in a sullen garden. You say your hand is mine, too. I don't waste a moment in darling, just to let those lips take control. Oh babe, this world is a vendetta, as bittersweet as bitter cold. But in your gaze is sweet ambrosia, and my heart savors growing old. El centro geodésico de Portugal. Pues esto es lo que hacemos nosotros todos los días. Vamos al centro geodésico de Portugal a hacer una merendola. Estamos en el centro, pero cuando digo en el centro, es el centro del centro. De la segunda ruta de la ruta que iba hacia la ruta, pues en el centro de la ruta. De la tercera ruta. Pero bueno, esa veremos en el siguiente capítulo. En Arte Sobre Ruedas se arregla las cosas con una palomilla y un alicate Leatherman. No, sin marca. Un alicate Herman, que puede tener cualquiera en su casa. 20 euros tiene la culpa. Bueno, en este caso no.
perdido un patrón que acaba de pasar por aquí, mira. Escucha, para matarse. ¿Verdad? En quinta le hemos iría con sexta, no sé qué llevará eso, a 150. Máximo, a todo lo que daba. Y un ruido... Bueno, un patrón de esa, ¿cuánto puede? ¿120? Cojones, digo, digo el de aquí, digo, fodas, esa mierda va a reventar. Y dice, no reventa, no reventa. Mira, pasa, digo, pero todo forzado, digo, ¿dónde va, tío? Estamos aquí. Montemoro Novo. Oye ahí. Estás aquí a comer unas bifanas a Polo Norte, bifanas mejores del mundo entero. ¿Cómo abras eso ahora? Hasta aquí. Está aquí. ¿Está bajado? Las gafas, bro, se han caído. Vamos a aparcar primero y ya las colocamos sin arrancarla. Tiene toda la pinta, por eso. Vamos a esperar a que venga y te explicamos la situación. Aquí está el motor de la moto, y si estamos así, pues aquí está todo el tocandarra, todos los bandarras, que estamos durmiendo aquí todos juntos. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el campamento que hay aquí montado? ¿Eh? A ver, voy a cortar ya por si me hace falta batería, por si llueve, porque tiene toda la pinta que nos vamos a morar esta noche. Esto se va a hacer de una bolsa, que mañana tenemos agua para lavarlo en la boca. ¿Atiende? ¿Atiende? ¿Abría? ¿A la pinta que tiene el payo este? Montando la tienda de campaña. ¡Ey, hermano! ¡Mario! Está enfadado. Sí, está enfadado. ¡Los chamacos! No sé si me está diciendo algo, pero... Ya se va un moro, tío. ¿Tío? O sea, ya está grabando. Va muy bien. ¿Tío, qué? Sí, está bien. Venga, abortar misión, que nos viene. Arte, coño, que no sé cómo. Voy a salir de mi cubículo para que veáis la que hay aquí montada. Mario, ¿estás vivo? Mario, ¿estás vivo? Yo qué sé, tío, estoy grabando aquí un vídeo para la posteridad de la ruta de la rota. Míralo, míralo, ahí está el tío. Ese es un tío grande ahí. Me cago en todo. A ver estos maricones aquí, los bichos. Los bichos palos. Lloviendo aquí, como chuzo. Y aquí estaba aguantando. ¿A dónde vas, Mario? Eso me decíais cuando yo estaba recogiendo. Que yo me cambié de ropa. ¿Qué te hace falta, Samu? Creo que la ropa no se me ha mojado.
El mercadillo. Las personas mayores. Menos mal que han venido los bomberos voluntarios a salvar a Godi, ¿eh? Menos mal que soy un chico previsor y me traigo esto porque yo sabía que lo iba a necesitar. No sé por qué, pero lo sabía. Muy garantito esto. Mentira. Tengo un frío de nada. ¡Eh, qué pícalo! Dale, 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 dale. No tiene ni siquiera de puta madre. Aquí sin mariconeo, ¿eh? Contra todo pronóstico, seguimos adelante para conseguir nuestro parche. Verdadera madre. Solo digo eso. Hola, ¿qué tal? Me aburro tanto que he hecho un rondo. ¡Ay! Y el de billetes ha tragado eso. Enfoca eso. Se ha llevado todos mis burdeles. Me he quedado que me tengo que ir para casa ya. Esperando a que campe. ¿Qué estás haciendo? Una aleta. ¿Una qué? Una aleta, o sea, una aleta. ¿Pero para qué? ¿Para qué una aleta? ¿Una aleta para qué? Para tocarla. Ah, para el agua. ¿Pero para qué agua? ¿Qué agua? ¿Tiene sed? De mi... Sí. ¡Uy, que me raba el dedo! ¡Ah! ¡Es que va a pincharse el tío! ¡Oh, un tostado, eh! Body, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Pues... reciclar, amigo. Hay que reciclar. No tiréis la botella. Pueden servir de aleta. Estáis muy equivocados. O fabricáis una aleta, guardabarro delantero, si no te gusta transparente, la puedes pintar de negro y te queda muy bien. Tienes una bower auténtica. Tenemos aleta en casa, que no lo sepas. Es lo peor. Lo peor es que tenemos aletas en casa. Vaya guarrería. Vaya guarrería de aleta. Así no vale, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo has dicho? Yo he hecho cuatro agujeros, ¿no? Esto quiere ver el movimiento. Esto, mira, esto le va a durar menos. Esto va a estar así. No, al revés. Se va a quemar y se me va a quemar. ¡Adiós! ¡No te vayas! Bienvenido al modo. Ya. Bienvenidos. Pero lo he hecho sin modo. No, se ve aquí el garaje, el garaje de los perros callejeros. ¡Wow! Aprovechamos lo que haga falta. Ha escampado, ¿eh? ¡Rompa de los jetes! ¡Wow!
¡Que pierdo! ¡Que pierdo la calavera, tío! ¡Cabuto! Got no soul left to sell. I feel broken and beaten down, like I'm chased by the devil's hound. And in my cold, still heart, I know I was built. Telefono a él, primera cosa que preguntaron, al perro. El paranzo, el perro, está bien. Wow. Pobrito, mi caño. Qué fuerte, tío, qué bueno, bueno. Lo que, eso es lo que hay que hacer. Es mala, sí, pues hay otra. Está una. Está mala, más una. Bueno, recao. ¡Oh! ¡Obrigado! Yo estoy esperando para comprar una de vuelta. Esa última frase viene muy bien. ¿Qué te parece? Que Dios nos puede ayudar. Lo quiera. Nosotros siempre estamos allí. Pues soy auténtico. ¿Qué pasa? Si está vacío esto.
El burbujeo ese que te sonó, ¿te acuerdas? Sí. Era el aceite. Pues a mí eso me ha sonado también cuando vine de Madrid y era que no tenía aceite. Madre, ya lo vi ahí, olita, aceite. Te vas a llevar el bote de todas maneras, ¿no? Claro, si no. Me ha costado 25 euros. Por eso no, te digo. No vas a tirar. Y grasa no hemos comprado al final, pero de camino. Ahí, ahí hay grasa. Le echamos ya. Esto vale tocar a ti. Sí, más, no, no, pero más. Una mancha eso todavía. Dale, dale. Manzana, kiwi, plátano, pera, tengo de todo en la nevera. ¿No? Sí, 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 yo quería hablar hace un rato, pero no era capaz. Yo es que he pensado, digo, algo falla. Digo, a lo mejor se ha ido la batería, pero ¿qué va? No, esto está bien de batería. Está bien de batería. Es un macho, man. Sí. Ah, bueno. Ah, hola. La chiquinina pequeñita ella. Qué linda ella, es muy bonita. Hola pequeño, hola, 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 uy, 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 que me lo vi, uy, que me lo vi. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos haciendo? Yo quitando peso. ¿Tienes frío? Frío. Te duele la espalda, te duele la espalda, ¿no? ¿Pero es lo que hay? ¿Y si ponemos un hombre? Porque los hombres llevan la espalda a la mochila. ¿Y si ponemos tu mochila encima de ahí con un pulpo? No, voy bien, voy bien. ¿Tú qué haces? Me estás sacando pitino para afuera un poco, que se me hace de esto que se te queda así para adentro. Ahora sí, pero hostia. Toma ya. Toma. Tenemos camisetas y todo aquí, ¿sabes? ¿Tienes otra camiseta? Toma. Seguro. Hostia, Vicky, márcate un paso, tío. No te has marcado un paso nunca, tío. Un, ¿cómo que no? Un pasino. La otra vez no te cogí, no te cogí. Toma ya. Mamá, mamá, mamá. ¡Toma! Aunque sea. Ay, ¡oh, toma! ¡Mira! ¡Ay! ¡Hostia, yo pensé! Mira, mira el caballo que estaba allí y se ha venido con nosotros, aquí, al marcarse un pasino. ¡Dame ritmo! ¡Dame ritmo! ¡Toma! ¡Dame ritmo! ¡Pero ha hecho un pasino! ¡Un pasito, un pasito! Sí, señor. Ahí está. Me gusta. Te toca a ti, bro. No. ¡Hey, ya, hey, ya, hey, ya! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Atrápame! ¡Vamos a meter con la cabeza con el casco! ¡Hostia, no! Tengo que hacer mi baile, coño. Ahí está, como un auténtico Cherokee. Los hombres. Cuando vea, cuando esta imagen la vea él ahí. ¿Cuando vea quién? Cuando David vea la imagen está montándola. Estos son los moteros que dicen que pasan pena, penuria, tiras para ahí, comiendo de bolsa. Somos fatal. Mira, un restaurante, ahí lo tiene. Ese, el de Faro, ese, el de Trufa. De restaurante, en los mejores restaurantes. No saques esto, no saques esto. En los mejores hoteles, mira, mira cómo come el Godi, mira, como dice, no, yo he ido por ahí. Oiga, a dormir a la intemperie, pasa fría, lluvia, el Samuel, mira cómo está para la cara, está para la cara, ¿sabes qué te he dicho? Mira cómo comemos, mira. Ay, ay. No, 0-0, sangre 0-0, borracho, que soy un borracho. Nada, no me pones. Y yo no, ni bebo chiquita.